Bueno, pues bienvenidos a Zona de Baile, un capítulo más de esta temporada número 8. Ya nos vamos embarcando ya rumbo hacia el final de la temporada, ¿eh? Madre mía, que todavía quedan muchos meses. Bueno, pues no creo que tenga que decir quién es, lo voy a decir, ¿no? El artista raco que tengo a mi lado, ¿no? Creo que necesite mucha presentación. ¿Gracias a quién? A Ángel Galán. Así que le vamos a dar las gracias por enésima vez, porque gracias a él, los artistas rascos que están pasando por este programa molan un montón. Me acabo de trabar, he dicho artista raca cross. Pues, no pasa nada. ¿A mí no? A mí me pasa también, sí. Muchas veces. ¡Artistas racos! Ahí está. Aquí tenemos ni más ni menos que a un grande. ¿Quién no ha ido al Bambas? ¿Quién no ha sido? Pues mal hecho, chaval. ¿Te ha pillado más en una época más pequeña? Ay, lo siento. Pero vas a disfrutar del estilo Bambas hoy aquí en Zona de Baile. El señor Iñaki Villasante, buenas tardes, tío. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ti, Nando. Muchas gracias. Se te aprecia mogollón. Vamos, muy a gusto de estar aquí y con muchas ganas de volver. O sea, muchísimas gracias. Sí, sí, estuviste en el Synergy, no pudimos tener entrevista. Pero hoy sí voy a decir una cosa que además me mola. A este señor le ha bailado en el Bambas. Y hoy, este señor, está en su programa para haceros disfrutar a todos vosotros. Así que, vamos a preguntarle. Bueno, chaval, cuéntanos así unas pinceladas, porque yo supongo que ya estarás más que aburrido. Pero esas pinceladas de tu época, por tu paso por el Bambas, tío, una época dorada. Pues la verdad que para mí eso fue pues un sueño, realmente hecho realidad, porque yo iba como público y claro, el poder luego pinchar en esa cabina, ¿no? Que tantas veces había ido yo a ver a Pepo y tal, y joder, pues yo flipaba con la música, con el sonido y tal. Bueno, pues al final pasé una cinta a la persona adecuada, les gustó y bueno, subirme a esa cabina la verdad que fue pues eso, un sueño. Es que es mítica esa cabina, ¿eh? Sí. Y el sonido sonaba. Se abría la puerta. Eso ya está el parking, del fondo. Sí, te pegaba bien el pecho, sí, fuerte. Sí, sí. Era brutal. Era brutal. ¿Cuántas grandes noches? Sí, la verdad que sí. La verdad que muy grandes noches y muy buen recuerdo. Muy buen recuerdo. Como tus comienzos, supongo que vinieron originados por el Bambas y demás, todo tu estilo musical siempre ha ido enfocado al techno, ¿no? No. Fue antes. Realmente en el 91, cuando iba al instituto, tenía un amigo, Gastón, que desde aquí le mando un saludo. Un saludo. Bueno, pues que tenía pues los elementos de una cabina, los platos, la mesa y demás, y vinilos. Y nos íbamos a su casa a pinchar y ese fue mi primer contacto. Y bueno, pinchábamos temas de los Interfront, de los Front 242, sonido así Valencia y... Y ese fue realmente mi primer contacto. Luego ya poco a poco, pues bueno... Fuiste apagando luces. No, y intentando convencer a mis padres de... porque claro, todo esto es caro. Sí, chicos, que sepáis que todo esto es caro. Pues nada, me fui haciendo con los elementos de una cabina, en casa, con un plato, con una mesa. Y bueno, y poco a poco pues ahí fuimos forjando. Pero realmente el estilo no fue el techno, fue electronic body music... Y ese rollo. Luego de electronic music, pasé al trance, a otros estilos. He pasado por varios, hasta el tecno. Hasta que llegaste al tecno. No me he movido. Aún así me gusta mucho el trance, ¿eh? Están haciendo ahora un side trance que es la hostia. Tengo una amiga, Patri, que desde aquí le envío un besazo, que se llama Eléctrica. Buscadla en YouTube, que es muy buena. Y ella pincha pues trance y la verdad es que es muy buena y a mí me gusta mucho. Lo que pasa que, claro, yo lo que es para pinchar, el techno es lo que más me motiva. Pues fíjate que no sé dónde vive esa chica. Patri, has dicho que se llama, ¿no? Patri, sí. Patri, desde Eléctrica aquí, como artista. Eléctrica como artista. Pues Eléctrica, Patri, te quiero aquí hacer una sesión de trance. Patri, así que ya... invitado, así que ya luego te llamo y lo vamos organizando. Ahí te tiro el guante. Bueno, imagino que Iñaki Villasante ya se le conoce por la sala Bambas, se le conoce porque el estilo techno y demás. ¿Cómo es ese cambio de chip que muchas veces se hace en los DJs? Antiguamente, cuando comprábamos los discos, era el DJ era una cosa y el productor era otra. Y ahora
todo ha sido un... El que produce también tiene que pinchar y el que pincha también tiene que producir. ¿Cómo fue esa llegada a la producción, que nada tiene que ver con el pinchar, es llegar a un sitio nuevo y decir, uff, mogollón de posibilidades? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue esa iniciativa de que Iñaki se pusiera a producir? Pues yo creo que fue un proceso natural, porque, claro, te llamaba mucho la atención, ¿no? Los discos que ponías, los artistas que te gustaban y que pinchabas, y decías, hostia, joder, me gustaría intentarlo, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Y es otra vez otra inversión, ¿no? Sí. Monitores, programas, plugins, tal, bueno. Y fue por eso, más que nada, pues... por intentar hacer cosas nuevas, ¿no? También, ¿sabes? Y sobre todo dar ese paso de decir, joder, la música que estoy poniendo yo la podría llegar, o sea, hacer, o sea, la que pongo de otras artistas y demás. Y así es como empecé a producir, con, pues eso. Te voy a hacer una pregunta un poco... El primer, bueno, tema, no sea, que malo, ¿eh? El primer tema que sacaste es... ¿Te acordarías de decirme título y sello? Pero vamos, sí. ¡Epa! Sin duda. Venga, ve. El primer tema que saqué, además, fue dedicado a mi padre, que en paz descanse, que es el del sello Infecta, de mi amigo Uge, The Event 7 se llama, como artista. Y la verdad es que me cogió en mi primer track y para mí, claro, que saliese mi música en vinilo era como, oh, Dios mío. Entonces lo llamé JVC, que es Javier Villasante Cano, que son el nombre y los apellidos de mi padre. Y ese fue mi primer vinilo y la verdad es que... ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué recuerdo! Sí, 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 sí. Y vamos, lo llevo en el corazón y es un vinilo muy especial y muy, pues, emotivo para mí. Ese fue el primer. ¿En qué año? Porque has dicho eso fue en el 2004. En el 2004. Joder, tío. Hostia, me has dejado impactado. O sea, me he quedado porque creo que es... Algo que haces desde cero, que es cuando alguien te coge un disco, un tema y te dice, trae que me lo quedo, que me ha gustado. Encima te lo planchan a vinilo. Va, y luego y encima con esa dedicatoria. Y ponerlo en el plato. Oh. Y luego tan especial, pues eso, dedicado a mi padre, pues... Joder, macho. Qué... Más especial si cabe. Qué guay. Pues no quiero decir exactamente hace cuántas semanas, porque no me acuerdo, pero yo en mi cabeza... Hace unas semanas atrás hemos tenido a Alfon, que sé que habéis montado un binomio. Él nos contaba con mucho cariño y demás, tío, que fuiste su profe, sí, enseñándole y demás, sí. Y que habéis creado ahí un binomio, nos estuvo contando toda la parte de la radio y demás, pero es que luego sé que entre los dos tenéis algo que se llama Disclosure Records. Sí, bueno, perdona por mi inglés, yo es que soy inglés vallecano. No, es mejor hablar así, porque si no nos entienden. Sí, el sello de Disclosure es nuestro y, a ver, él aprendió conmigo en casa, en el estudio, y le vi con muchísimas ganas, con una pasión que derrochaba, pues eso, interés, pasión sobre todo, vuelvo a repetir la palabra pasión porque era lo que le pasaba. Y claro, pues nada, hicimos un curso y de ese curso lo que nació es una muy buena amistad y empezamos a hacer música juntos y bueno, y Disclosure está para eso, para aparte de nuestra música, bueno, para otros muchos artistas, ¿no? Que también han planchado en el sello, no sé, Exium, por ejemplo, que me encanta Alfon. Que me consta además Exion, que... ¿Exion ha sacado vuestro sello? Sí, hizo un remix mío, de un tema mío. Sí, que ahí te va. Fue la primera referencia. Te vamos a hacer una cosa. Alfon Sánchez. Bueno, hablando de eso de Nos Alfon. Encantó. Un saludo, tío. Qué Alfon, pedazo de sesión. Te digo una cosa, como siempre. O sea, eres un máquina, tío. O sea, los platos eres un máquina. Así que qué sigue pedazo así. De sesión te marcaste, tío. Impresionante, brutal. Impresionante. Yo sí. No paro de vérmela, tío. Es bueno, brutal. Y el final, muy el buena. Final, el final de la sesión, sobre todo. No sé si subiría los pichos, ¿no? Se me olvidó preguntárselo cuando se marchó. No sé si subió los pichos, ¿no? Pero los últimos 30 minutos, glorioso. Bueno, yo de cuando lo ha ido, desde el primer minuto hasta... Sí. Hasta es que el minuto 1 hora 45, es un máquina, es un máquina. Es un máquina, así que... ¿Y cómo nace la idea del sello? ¿Ya lo tenía alguien tal? Bueno, los dos, el sello nació en el 2005, realmente lo formé yo. Después de que Uge me cogiese el tema este que... Bueno, la primera referencia de remix de Exium y un tema original de Exium
también fue dedicada a mi padre, porque claro, era la primera vez que decía mi sello. Y le hice una dedicatoria ahí muy bonita, en inglés, y esas cosas que se hacían antes, ¿no? Parecía que, lo ponías en inglés era... Vendía más. O vendía más. Vendía más. Y nació en el 2005, un año después de que saliese el tema que te comentaba en Infecta, en el sello de mi amigo Buje. Y nada, y empezó, de hecho al principio se llamaba Disclosure Vinyl Works, o sea, como trabajo en vinilo. Trabajo en vinilo. Porque claro, en esa época no existía el digital, no existían los archivos, ¿no?, de audio que nos descargamos ahora, sino que era todo en vinilo. Y nació, pues la verdad, con eso, con la ilusión, ¿no?, de pues, intentar plasmar un poco tu forma de entender el techno y bueno, que tus producciones las escuchase otra gente y que las pinchase otra gente. Y luego, claro, cuando de repente en chats te enteras que hay pues, artistas que admiras, que pincharon esas referencias, pues joder, mola. Hace mucho ilusión. Mola mucho. Sacas tú por el sello, saca Exium, saca supongo que iPhone, imagino. Sí, 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 iPhone ha estado en Disclosure y luego tengo otro sello que se llama Dual Breathing, que es como, o sea, la traducción básicamente es como respiración dual, que bueno, pues es algo que tenemos muy en común él y yo, y también ha sacado referencias ahí. Porque Alfon, aparte de pinchar como pinchó el día que le invitaste, sí, sí, pues es muy buen productor y hace muy buena música. Ay, no, nos encantó. ¿Cuántas referencias lleva ya el sello sacando? ¿Cuántas referencias lleváis aproximadamente? Un número así. ¿200? No, tantas. Pues no lo sé, no sabría decirte la verdad. Juan. A ver. Pero por encima de 100 seguro. No. ¿No tampoco? No sé ni si llega a 20, yo creo que es más de una decena, llevo, o a lo mejor se pasa de 20, ¿no? Lo tendría que mirar, la verdad que no lo sé. Yo pensé que habéis sacado, o sea, que sacáis con... Sí, la verdad que sacamos, bueno, pues sobre todo cuando estamos muy convencidos, cuando la cosa creemos que, bueno, sobre todo cuando estamos convencidos nosotros, ¿no? Yo lo hablo muchas veces con él, es decir, y al igual que otro compañero, ¿no?, que te da un track. Al final te tiene que motivar, te tiene que gustar mucho y claro, nosotros pues somos un poco selectivos en ese aspecto y hasta que nos sale algo que nos gusta de verdad, pues... Y yo creo que además ponerle tiempo a las cosas o sacar mucho... Yo creo que es mejor sacar lo que realmente... Calidad. Exactamente. Bueno, de calidad, no sé. Sí, sí, de calidad de sobra. No, de la calidad de eso ya no lo sé, pero vamos... Porque estoy convencido que... Pero que nos guste, desde luego. La de, hostia, esto nos llena, tal, y vamos a sacarlo. Es un poco nuestra filosofía, por decirlo de alguna forma. Sí, porque al final, yo lo que veo con el digital es muchas veces es un aluvión de música, que luego además no pasaba con un vinilo, porque un vinilo podía estar sonándote 2 años, 3 años tranquilamente y no pasaba absolutamente nada. Y la música digital es prácticamente un consumo, lo que sacas hoy, mañana ya no mola y pasado ya te has sacado otro no sé qué y al final te haces con una barca de con una carpeta de música exagerada y siempre tienes que poner lo último. Es demasiado masivo, ¿no? Y sí. Además, joder, te cuesta mucho tiempo y horas para encontrar lo que realmente te gusta. Ese es el... Pero antes, bueno, pues antes era todo, pues, por decirlo de alguna forma, minoritario. Ibas a la tienda, te sacaban tu paquetito de 30 discos, elegías tus discos semanalmente y los discos te solían durar, pues, la maleta un mes, 2 meses, 3 o incluso más. Ahora, claro, hay tanta música, ¿no?, que parece que, uy, aunque me encante este tema, como que yo, sinceramente, cuando me gusta un tema lo pongo bastante. Me da igual que sea digital. Sí, y que tenga tiempo, te da lo mismo. Y que tenga tiempo, exactamente. Yo creo que cuando te llena un tema y te gusta ponerlo... Pero sí que es verdad que hay tanto que, bueno... Es difícil encontrar cosas buenas y luego que perduren en tu paleta, pues también. Sí, sí, sí. Es sí. Difícil. Ay, tío, la verdad que ¿quién me iba a decir a mí que va a estar yo aquí entrevistando a Iñaki? Vamos a centrarnos, si te parece, ¿vale? Porque sí que me gusta mucho, yo sé que no tenéis ningún tipo de duda. Ya sabéis que no vais a escuchar Tech House, ni Deep House, ni nada por el estilo. Pues sí que vamos a preguntarle a Iñaki la esencia de lo que en ya
va a empezar a sonar. La sesión, algún sello que tengas que digas, pues mira, voy a poner del sello tal X canciones, productores, pues tal y tal. Un poco la esencia, si vas a llevar alguna esencia, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a poder disfrutar hoy del señor Iñaki Villasante? Pues la verdad es que es bastante variado y diverso. Es muy difícil a lo mejor decir un artista o un estilo. Pero vamos, sobre todo yo creo que sigo con la misma filosofía, ¿no? Tecno contundente, agresivo. Tecno... Sí, en momentos agresivos. Sí, momentos sí, agresivos. De ese que... Sí, hay alguno por ahí también que, oye, que es más melódico, pero sobre todo busco eso, ¿no? Tecno contundente, ¿no? Con fuerza, con buenos bajos y eso. Pero no sé, es que hay un montón de artistas. ¿Y velocidad? Velocidad 130, 133. Ir apuntando, que ya que lo vais preguntando, ya qué velocidad pincha, pues a 130, 133, Iñaki Villasante. Iñaki, yo creo que lo mejor que se puede hacer, y que para eso se vino a este programa, es cederte el testigo. En tus manos dejo la nave de Zona de Baile. Disfrútalo, machácalo, hunde el chiringo para abajo y sobre todo vosotros que disfrutéis a Iñaki Villasante y ya os digo, los más jovencitos, habéis nacido antes, os lo habéis perdido. Hay una cosita, Nando, que me gustaría, si me permites, sí, comentar, por porque bueno, vamos a abrir una sala en Villalba. Ah, es verdad. Que bueno, la habíamos hablado antes. Es verdad. Lo que pasa es que se te ha olvidado. Se me ha olvidado, perdonadme, teníamos pactado esta pregunta. Os quiero. Perdona. Entonces, bueno, la verdad es que, joder, Villalba sí que ha sido un referente a nivel de música electrónica, no solamente el Bombás. Bueno, pues estaba el Porche, bueno, no sé, varias salas, ¿no? Que si nos ponemos a nombrar, pues a lo mejor nos enrollamos un poco. Es que, fiestas en Villalba, tío, es que me estás haciendo recordar, que me estás haciendo recordar. Es que Villalba molaba mucho. Así que nada, el promotor que es Nino, pues cada sábado primero de mes, bueno, pues vamos a hacer un evento tecno y muy pronto tendréis noticias. Y... ¿Vuelves a tus orígenes? ¿Vuelves a Villalba? Claro, claro. Y encima es la de casa, que yo vivo en Alpedrete. ¡Hostia, macho! ¡Lo tienes todo al lado, macho! Claro, claro, es una maravilla, imagínate. Estoy a 5 minutos en coche, así que... ¿Y cómo se llama la sala? Se llama 7PK2. Ah, sí, es que... ¿Por qué lo ha dicho así? Os lo explicamos. Es que va el 7 con número... La P de P, la K de kilo y el 2 en número. 7 pecados. Si lo dices rápido. 7 pecados. 7 pecados. O sea que no tiene. ¿Y la fiesta qué nombre va a llevar? Valhalla. Valhalla. Mm. Bueno, pues desde aquí, tanto a Iñaki. Bueno, estáis invitados a la inauguración, es el 12 de marzo, así que. Hombre, ahí estaremos. Si podéis, ahí estaremos. Os esperamos con los brazos abiertos. Ahí estaremos. Este se va a llevar la cámara de fotos porque te vamos a bombardear. Wow, es una crack con las fotos. Este. Esto, tronco. Bueno, que sepáis que yo aquí desde... Vamos, hemos hecho una barbacoa de puta madre. Guau, ha sido brutal. Barbacoa incluida. Pero o sea, más, venir aquí a los estudios de Zona de Baile es lo más. Es estar en familia, que lo sepáis. ¿Sabéis una cosa? Te voy a contar un secreto que no sabe nadie. Estaba haciéndole fotos a iPhone. ¡Joder, le di así! Madre mía. No le pidió disculpas ni nada. Pobre muchacha. Pobre chica. Bueno, pero eso son cosas que de pasan. Directo, claro, no pasa nada. Bueno, si te cuento una anécdota, a mí me fueron a saludar, hicieron la aguja a tomar por culo en el Bombás, con la música todo rabo. Imagínate cómo sonó aquello. Madre mía de mi vida. Luego volví a poner el disco y según pongo el disco, clac, 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 porque hice un rayajo de la hostia. Tuve que cambiar el disco rápidamente porque el otro era clac, clac. Y claro, un clac con ese rayajo y esa profundidad a ese volumen. No lo podías dejar mucho. Mira, me acabas de dar una idea y lo hemos hablado fuera de la antena y me ha dado una idea y pondré una... No soy de encuestas, pero no lo voy a poner encuesta, va a ser democracia pura. Se me había ocurrido un programa, pero es que me acabas de dar la idea ahora mismo. Un programa, porque a mí me molaría mucho tener un programa, algo en el que el artista, aparte de pinchar, ¿vale? Hablar, conocer al artista. Media hora, 40 minutos de programa, si no hace falta que sea más. Para este tipo de cosas. ¿Vosotros os imagináis a Iñaki sentado en una mesa con Nando Olmedo contándonos la de vivencias que tiene que tener en el Bombás? Pues esperad que le dé una vuelta a la cabeza que más da una idea. Bueno, puta madre, contaré y otras no.
Sí, sí, por supuesto. Hay cosas que se pueden contar y otras que se tienen que quedar siempre ahí en el baúl del recuerdo privado. Pues, tío, que no puedo decirte nada más, que me siento un privilegiado de que estés en zona de baile y que te vamos a disfrutar cada segundo de esta sesión. Y que creo Muchísimas gracias. Creo que son dos programas brutales. Alfon abrió la veda con Only Techno, que es el programa. Me ha dado paso. Sí, sí, Only Techno. Sí, tenemos el programa Only Techno, que se emite los viernes de 10 a 12 a través de www.vuelveelremember.es. Y luego tenemos también la misma idea, que la llevamos a Argentina, que es Only Techno y es los domingos a las 11. A las 11 suena en Argentina y aquí a las 4 de la mañana. En frecuencia pues modulada. te pones el despertador y lo escuchas. O sea, no vengas a decir aquí, no, es que a las 4 de la mañana, que tienes que hacer un domingo a las 4 de la mañana. Escucha, dormir, está sobrevalorado. He recibido algún mensaje de, no veas tu sesión a las 4 de la mañana. O sea, que hay gente los domingos que lo escucha aquí en España. Y luego también sé que los domingos a las 11 de la mañana tenéis un programa que se llama Underway. Sí, Radio Show. Sí, eso es como va a ser otro concepto. Una cosa que es un déjà vu, ¿eh? Me había sonado que había escuchado yo este nombre. Eso me acuerdo perfectamente, me decía Alfo, joder, me han ofrecido un par de horas los sábados, tal, ¿qué podemos hacer? Y yo, joder, déjame pensarlo. Y él, como le gusta mucho también, pues el rollo Ibicenco, así, ese rollo más electrónico, más... experimental y a mí me mola mogollón el electro, pues al final hablando dijimos, coño, pues venga, vamos a hacer un programa. Y es un programa que se emite todos los sábados, bueno, primeros sábados de mes, perdón, y es de 11 a 1 y ¿no? Así nació. Mola un montón. Qué crack. Vaya dos figuras os habéis encontrado. Pues familia. Bueno. He puesto el taxímetro, ya marca la hora de que me tengo que marchar, porque ya sabéis que yo con mi jefe pues tengo que pactar lo que cobro, claro, ¿ves? Buena pregunta, dice la Siri, madre mía de mi vida. Bueno, que me voy, que le vamos a dejar al señor Iñaki Villasante a los mandos del programa de Zona de Baile. Es un placer, como siempre, poder rodearme de tanta gente buena como tengo en el programa. Y hoy sí que voy a dedicarle este programa y darle las gracias efusivamente a Ángel, a Esther, a Ángel por lo que hace por Zona de Baile, Esther por lo que hace por Zona de Baile, pero aparte por el aguante y la paciencia que me tiene, porque dedicarle tiempo a esto pues lleva su tiempo. Familia, que ponemos la portada, me piro, os dejo con el jefe y abrí los pabellones auditivos. Y si no has ido a Bambas, te traigo Bambas aquí, a Urban Revolution y a Q Radio. ¡Chaito! Muchísimas gracias. Chao.
We'll be right back.
movement. We'll be right back.
Sensational.